Con una ceremonia muy sencilla, autoridades de salud iniciaron en Orizaba la primera Semana Nacional de Salud. Andrés Manuel Esquivel Haas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 7, señaló que en esta semana esperan aplicar 31.298 dosis de Sabin, 167 dosis de triple viral y 2.099 de toxoide diftérico, siendo en total 34.720 dosis las que se aplicarán. Vamos a aplicar 31.298 dosis de Sabin. Recuerden que esta vacuna la seguimos aplicando en el mundo, porque a pesar de que nosotros ya no tenemos poliomielitis, existen algunas partes de África donde todavía hay poliovirus salvaje, y por eso, como una medida de prevención, lo estamos haciendo en nuestros niños. Nosotros tenemos una vacuna que se llama pentavalente acelular, que esa trae también poliomielitis, pero en campañas de vacunación ponemos Sabin precisamente para reforzar ese margen. Y bueno, esto nos trae como consecuencia que no haya poliomielitis en nuestro país, gracias a Dios. Vamos a aplicar también triple viral, son 167 dosis. De toxoide diftérico vamos a aplicar 2099. Antituberculosis vamos a aplicar 56, antihepatitis B van a ser 260, rotavirus y pentavalente 275, neumocóxica 13 valente 328, esta es una vacuna nueva prácticamente, tiene poco tiempo que se está aplicando en el país, y difteria, tosferina y tétano 166. En total van a ser 34.720 dosis en la jurisdicción. De igual manera, dijo que darán charlas sobre enfermedades diarreicas, respiratorias y tétanos neonatal, al igual que darán 26.247 sobres de vida suero oral y 15.347 dosis de ácido fólico a mujeres en edad fértil. Vamos a dar charlas sobre enfermedades diarreicas, sobre enfermedad respiratoria aguda en el niño menor de 5 años, sobre tétanos neonatal en la mujer que tiene sus bebés y para evitar el tétano neonatal. Y algo muy importante, vamos a dar 26.247 sobres de vida suero oral, que es uno de los mejores medicamentos que tenemos a nivel nacional realmente. Esto ha disminuido la muerte por niños por deshidratación. Y el ácido fólico son 15.347, que son las dosis que se van a aplicar a mujeres en edad fértil. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.